pinche rechinadera. Bandota. Falta un cuarto para la una de la tarde. Tiempo del Pacífico. No más. Y aquí venimos subiendo la Rumorosa. Municipio de Tecate, Baja California. Y vamos ahí mismo, ¿verdad? Era Tepachera. De hoy sábado 12 de mayo del 2018. Miren nomás, banda. Pues ya se la saben. ¿Para qué se lo repito? Espero que anden todos al 100 este fin de semana. Y vengo liviano, vengo por la lata vacía. ¿Son qué? 3 toneladas. Pero nada, como quiera, subimos calmado, banda. Subimos calmado, 50, 60. No me gusta hostigar los portables. Hay que suban solos. Ahí les comento que ahorita en la mañana estuve con mi compadre La Pájara aquí en Mexicali. Anduvimos buscando, bueno, le prestaron un Peterbilt, que es un 397, creo, esos que se parecen a los T2000. Nomás que anda muy arranado. Bueno, anda muy falto de potencia. Y fuimos a la agencia, allá a la Kenworth. Ya le metieron ahí el inside, la CPU, y salió el detalle de que el turbo anda madreadón. Es la causa que anda el carro débil. Y pues según esto que lo andaban buscando, que bueno, que lo iban a cotizar ahí en la agencia, y le andaban ahí buscando por otros lados. Porque el güey va para Tijuana, lleva el jugo para Tijuana. Son como una, lleva, a esas de jugo les echan como 26 toneladas, 27, así que ya sabrán, banda. Yo le dije al jefecillo, al Cuervo, mi jefecillo directo,
No, ni se le ocurre echarme cajas de esas porque esta madre no trae freno de motor. No trae freno de motor, el día que fui a Guadalajara fui con un mecánico que me recomendaron. Ese mecánico se dedica a puros diagnósticos, a puras programaciones de motores diésel. Y ya total ahí le metió la computadora y estuvo checándole. Y no, la falla del freno de motor no resultó de programación. Dice que es una falla física, probablemente sea el arnés. Le dije, bueno, pues ya que está el chirrón conectado, pues de una vez ábrelo y pónmelo perrón. Oh, sí, me lo dejó a 130. Daba 98 y no, me lo dejó a 130. A 1900 revoluciones. Porque hay patrones que cometen el error de gobernar las unidades. Y hay veces que las revoluciones las dejan abajo de las 1500. Y eso está mal, banda. Eso está mal. ¿Por qué? Porque la unidad va a gastar más combustible. ¿Por qué? Porque van a hacer más cambios, tanto ascendentes como descendentes. Por eso las revoluciones deben andar abiertas. O por decirlo, sea gobernadas elevadas. 1800, 1900 revoluciones. Para todos los cambios. Primera vez en la vida que voy a rebasar uno de estos, banda. Un Tufesa. No, me subes como corren, hijo de su pinche madre. Yo varias veces me los topé en el otro lado. Cuando venía acá para Los Ángeles. Ahí por el 10 en Arizona. Ahí por Tucson, por Phoenix. Ese tramo. No, hijo de su pinche madre. Ahí en el estado de Arizona. El límite de velocidad son 75 millas, parejo para automóviles y camiones, que vienen siendo 120 kilómetros por hora. Pues uno al corte va, 75 millas, 75 miles. Oye, pues estos pinches Tufesas, aún así nos rebasaban. Lo que son estos y los Guasaves. No. Endemoniados para correr. Y pues así es cuando está. Ya tenía 4 años que no pasaba por aquí. Desde el 2014 en el Optimus Prime. La última vez que vine a San Quintín, Baja California. Les comento que esta rumorosa originalmente era de un carril. Ah, ya te quedó uno. Dale, güey, dale. Tendrá algunos 20 años que le hicieron pista, así de 4 carriles. Solo que... Ah, están varios allá, ¿para qué me paro? No sé cuál sea la vieja, creo que es la de bajada. La carretera
O sea, la que siempre juega. La primera que fue. Y un saludo bien chingón a todos los colegas veteranos. A todos esos maestros que llegaron a circular por esta rumorosa cuando era 1 y 1. Bueno, cuando por todas las carreteras, ya que antes de que hubiera autopistas. Todas las carreteras que eran de 1 y 1, anda. En los Kenworth cuadrados. Que el modelo es W900, los Kenworth cuadrados. O en los Dinas 860, 861. En los Dinas más viejitos, los 210, 155, 150. Que eran Raboncitos o Thornton. En los Autocar. Todos esos guerreros de la carretera. De antaño. Ya no mala. Por allá va. Aquí anda casi la. Aquí como lo dice el GPS. La guardarraya. La línea internacional con el estado de California. El condado de. El pincho. La chingadera. El condado imperial. El condado imperial, California. El valle imperial. Haz de cuenta que. Allá por Califas, el estado de California. Son dos condados los que hacen frontera con. Los que colindan con la guardarraya con Baja California. Que son el condado imperial y el condado de San Diego. Viene siendo el Interestatal 8, el freeway que comienza en San Diego, en la ciudad de San Diego, y termina en Eloy, Arizona. Ahí se ve el 8. Y esta por la que circulamos, pues es la carretera federal número 2, en el tramo de Mexicali, Tecate. Bueno, antes del pueblo de Baja California Norte. Digo, antes del pueblo de Tecate. De la ciudad de Tecate. Está el poblado de La Rumorosa. Que en tiempo de frío. Ahí pega madres el frío. Ya las bajas para Mexicali. Y está el hornazo. Porque Mexicali está al nivel del mar, banda. La ciudad de Mexicali está sobre el nivel del mar, o sea, a cero metros sobre el nivel del mar. Quién sabe cómo andarán con el drenaje. Pura decir, ni le cambió el papel polarizado, banda. Pura chingada decir. Aquí está la Rumorosa. Ah, que ya se quedó el carrito, qué onda. Son 20 kilómetros de subida y 22 de bajada, si no mal recuerdo.
Ah, porque del otro lado, banda, Aiden, también tiene su rumorosa. De hecho, el... mi compadre Paco Chan, él tiene un video de ahí, de ese tramo. Nomás que la, el tramo de allá de aquella carretera no está tan vistoso como el de aquí, ¿verdad? Allá, este, no, no tiene tantas curvas. Ahí se ve. Siempre bien agradecido de que anden aquí conmigo, anda. Ahí quedamos todos en el mamalón, en el 45. Le hace falta también ponerle un switch para activar el fan clutch. Porque como le repito, el 45 es gabacho y pues por lo regular los carros gabachos son más sencillos que los mexicanos. Traen menos características, menos aditamentos, menos marcadores del tablero, son más frágiles. Como ya nada más puedes cargar 40 mil libras de peso, bueno, entre unidad de carga no debe exceder las 80 mil libras, que son alrededor de 36 toneladas. Por eso ya los camiones los hacen muy, muy frágiles, muy livianos para correr. Pues así está el show, anda. Ahí está el poblado de La Rumorosa, 1836 habitantes. 170 pesos vamos a pagar. Pues bueno, banda, déjenme hacer la maniobra, aguanten.